Eta jarraian Jon Mirena Landa dugu gurekin, bera Euskal Herriko Unibertsitateko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO katedrako zuzendaria eta EHUko Zigor Zuzenbideko katedraduna. Eguardion. Eguardion. Hasteko mardula hasi gara Laurarekin, kontzeptu oso sendoak direlako eta zu ere antzeko bidetik eramango zaitut. Eusko Jaurlaritza berriak memoria hitz egiten duenean besteak beste perpetradores hitza edo egileen inguruan gehiago hitz egin behar dela nabarmendu du. Zein da zure iritzi horren gainean? Bueno, ni hasiko nintzateke esaten batzuetan hor, eztabaida publikoan, ez? Ba, presa handiegia egoten dala memoria gaietan zentratzeko eta esan memoriari ikaragarrizko lehentasuna ematen zaio eta orain beste osagai hau ere mai gainean jarri egin da, ezta? Eta nik uste presa handia dagoela eta azalduko dut zergatik, ez? Zergatik uste dut agian ez dala tokatzen planteatzen den moduan, ez? Ikusi dugu hasiera batetik, ez? Hemen bake prozesua hitz egiten da neurrian edo justizia transizionala gora eta bera beti errepide horri bat egoten da, dela demokraziatik, osea, diktadura batetik demokraziara pasatzen denean, dela indarkeria politiko kolektiboa egondan tokietan legatu batzuk daudelako eta horri aurre egin behar zaio, ez? Eta ez modu linealean, ez dakite unibertsitatea batean bageunde bezala, gizartea anitza da, konplexua, baino bueno, fase batzuk daude, osea, orduan lehenago egiaz hitz egin beharra ez, baizik eta egin beharra. Eta egia gauzatzea gizarte batean ez da erreza, osea, egia atera egin beharra dago, ez? Egiarekin batera justizia dator, justiziak barne hartzen du ere egia zer gertatu den. Baina beste urratza da, ez da bakarrik eta zer gertatu den, baizik eta nortzuk dira erantzuleak. Eta hor, maila desberdinak daude, erantzule individualak daude, eta gero patroi kolektiboi buruz hitz egiten baldin badugu bestelako maiak egongo lirateke, ez, erantzule kolektiboak, ez? Gero kalte erreparazioa eta gero bukaeran dator, nahiz eta hasiera batean ere prestatzen hasi ahal, baina bukaeran dator nolabait berriro ere ez errepikatzeko neurriak, ez? Eta orduan, kasu batzuetan esan bezala hori prestatu daiteke aldez aurretik, baina gauza batzuk elikatzen dira atzetik aurrera, hau da, memoria selektiboa da. Egiten du aukeraketa bat, eta gauza batzuk aukeratu daitezke, baina muina izango da egiaren pakete larriena. Nortzuk hilda suertatu diren, nortzuk zaurituak suertatu diren, jokuan egon diren indarkeria desberdinen gaitik. Dela etak pertsonak hildituelako edo zaurituak sortu dituelako, dela estatuaren aldetik ere hildakoak daudelako eta zaurituak, torturatuak. Ordan, gakoa da egia hori, egia pakete hori nire diagnostikotik behiratuta, ez dut eskuritzen beste munduko konturik, baina hor badago oraindik nolabait gatibu edota traba egiten. Eta modu pizkate estilistikoan edo jartzeko edo azpimarratzeko guazen datuetara, datu txapelketetan sartu gabe, ze hori nik uste antzua dela, baina 2013an egin zanean Eusko Jaurlaritzaren aldetik, Carmenak, Mujikak eta Abarrek txosten bat, oinarri txostena deitu izan zana, el informe base, egin zanean, hor datu batzuk jarri nahi izan ziren, lehenengo muina baten inguruan, eta bastertu gabe bestelakoak egon ditezkela, baina lehenengo argazki bat edukitzeko, ez? Orduan hor, etaren aldetik 1837 biktima jartzen ziren bai gainean, gero horkila bat egoten da, batzutan 1840-era, batzuk hitz egiten dute milei buruz, ez horren beste, oza, 1840-ren inguruan geldi gintezke, zauritu larriak esan dezagun, etak sortutakoak, eta desberdinek sortutakoak, historian zehar 2600 gutxi gora bera, gero bestelako datuak zeuden, garrantzintxoak baino momentuz gelditzen da izmuinean, baina gero estatu indarkeriari dagokionez ere, azaldu egiten ziren gutxieneko datu batzuk. Nik uste gutxienekoak direla, abiatzekoa, ze bigarren kasu honetan justizia administrazioak askoz gutxiago funtzionatu egin du, edo ez du funtzionatu bat ere ez,
baina behintzat ja jarri egiten ziren gainean, 180 gutxi gora bera, 180 hildako dela poliziek hilda, edota talde terroristak edota taldeak edo partikularrek eta jardun egiten zutela estatuak lagun. Estatuak nolabait hori ere estaliz. 200 inguru, zaurituen aldetik eta 1200 pertsona izango lirateke. Eta gero bazegoen pakete handi bat txosten hortan azaldu ezin izan zana, 5000tik gorako salaketak jartzen zituena tortura alorrean, gero ikusi ahal izan dugula, unibertsitatetatik eta sortutako txostenei begira, hori gauzatzen joan dala badala abia puntu bat. Osa, 5000tik gorako torturatuak, ez da? Orduan, modu holan deigarrian edo provokatzailean jartzagetik, egiari dagokionez, egia da, etaren kasuan ere, impunitate zuloak daudela. Osa, askotan epatu egiten da, 300 kasu inguru, ez direla ikertu edota, ikertu izan baziren ere, etzen inungo emaitzetara heldu. Orduan, badaude pertsonak ere, etak sortutako biktimen artean, eta nolabait zigorgabetasunean nabigatzen dihoaztela. Eta hitz egiten da, 300 kasu inguru. 300 kasu horiek hartuko baldin bagenitu, hildako bezala, danak ez dira hildakoak izango, esango genuke argiketa porzentaia, egia pakete hortatik eta argiketa porzentaia 160-170 izan dela. Eta gero, falta dela, argitzeko. Gero, estatuetara, estatuak sortutako biktimen inguruan joaten baldin bagara, edo ingurutara joaten baldin bagara, tortura kasuan, eske 189 izango litzateke. Ez da justizia administrazioarik egon. Eta hau ez dut esaten sufrimendu txapelketa bat egiteko. Zer niri bosta jola, benetan esaten dut, hor, ez dakite, mesede egiten ote dion familia politiko bati edo beste bati baizik, eta hor, sufritzen dauden pertsona horiek, egia behar izaten dute. Orduan, hori elikatzen espada, eta serio elikatzen espada, noski beti egongo direla zuloak, gauzak gaizki egiten direnak, oso saia konpontzeko, baina hori serio familia politiko nagusi guztien aldetik hartzen ez bada, gero nola elikatu ba memoria. Oso saia da. Orduan nik ez dut esaten memoria orain gelditu behar denik egia konpondu arte, baina hor nola bat fair play bat egon behar du. Eta egiari heldu egiten ez badiogu oso saia izango da memorian serio aritzea. Serio esan nahi dut, ze egia hori guztia datutan dagoen neurrian eta datu gehienak asumituta baldin badaude, ze gure familia politikoen artean batzuk eske ukatu egiten dute errotik biktima batzuk existitzen direnik. Biktima horiek bizi, batzuk hilda, baina bere familia tartekoak gure gizartean bizi dira. Osa, nola uko egin, ez? Bueno, hori esaten espada eta datutan jartzen ez den bitartean nola egin memoria. Orduan, perpetradores hortara bueltatuz, datuak izaten ditugunean, orduan bi mailetan funtzionatu beharko genuke. Lehenik eta behin erantzunkizun individualak, hildakoei buruz ari bagara edo zauritutakoei buruz ari baldin bagara, nortzuk sortu zuten hori, eta hori da maila, lehenengo mail bat, ez? Eta hori nola tratatu maila publikoan? Nire ustez, birtxertaketaren printzipiopean. Ez nik esaten dudalako, dinot, gure inguru juridikoan egoten den espazioan, birtxertaketa printzipioa edo birtxertaketa eskubidea, oinarrezko eskubidea bat da. Espainiako Konstituzioan dago 25.1 artikuluan, baina baita ere aitortuta dago zeharkako erabatera, giza eskubideen gure itunean, 5. artikuluaren bitartez. Beraz, hor, eztabaidatu behar baldin badugu nire ustez, eztabaidatu beharko genuke eta memoria egin beharko genuke, baina baita ere, birtxertaketaren printzipioarekin lagun, oza, ze filosofian. Zeko, erantzunkizuna jar daitezke maiganean zertako, handitzeko, sakontzeko, bai egia esateko, baina aldi berean, gero posible den urrian pertsona hori guztiak berreskuratzeko, ez? Eta gero, bigarren mailan gelditzen den satirik zailena da, ez dago bakarrik erantzunkizun individualak, indarkeria politikoa sari baldin bagara edo
motivazio politikoko indarkeriaz ari baldin bagara, horrek esan nahi du indarkeria mota desberdinak bazeukatela nolako transmisio korrea bat familia ideologikoekin. Osea, indarkeria politiko egoten dan tokietan zatiketa egoten da. Eta zatiketa horrekin bukatzen danean edo esaten danean bake prozesu nahi dugula edo ditu nahi dugun bezala, esaten ari garena bada, bueno, orain hau anistasun hori, orain arte balio izan duena, elkarri moko garitzeko eta orain eraldatu egin beharra daukagu elkarrekin bizi izateko, ez? Orduan, hor dago nolabait erronka, ez? Familia desberdinen arteko zatiketa hori desagertarazi beharko litzateke, baina erantzukizunak ere familia hoietan guztietan atera beharko litzateke. Askotan esaten zaio ezkera bertsaleari, ez? Zuek nolabait estali egin duzue indarkeria bat. Bueno, atera beharko da zer den horietan oraino modu eraikitzailean, baino baita ere estatuko indarkeriaren kasuan aldi berean egin ezkero hitz egin beharko genuke egon ziren estalketei buruz. Ze tortura egon zanean, hor poliziak zeuden, eta ez bakarrik eta torturatu egiten zuten, baizik eta piramide gora. Ze hori jakiten da. Osea, tortura dagoenean jakiten da atxiloketa zentroetan, eta jakiten da goian. Eta forentzeek beste alde batera begiratu zutela modu sistematikoan, beraien lana egin ez zutela, eta fiskalek beraien lana egin ez zutela, eta epaileek beraien lana egin ez zutela. Orduan, nik hau ez dut esaten nolabait amaierarik gabeko olako dinamika batean sartzeko eta nolabait akusatuz baizik eta serio hartuzkero memoria eta egileak ja maila kolektiboan orduan zintxoak izan beharko ginateke, bakoitzak bereari heldu, ez dago problemarik, baina egon behar da olako fair play bat. Nun ikusten duzun ere beste alde batzuetatik mugitzen garela, ez? Eta orduan, bueno, hor batxuetan ikusten dut fair play, batxuetan ez dut ikusten fair play. Orduan, perpetradorez itxauin batean ahaztu izan bagenu bezala, esan dezagun, ez? Orain, itxegin behar dugula, ez dakit presarik dagoen, ez? Baizik, eta jun behar da, pizkanaka serio eta askura ematen du, familia desberdinei askura ematen die, jun behar dugu egia atera ala, baita ere erantzunkizun horiei buruz hitz egiten nortzuk izan ziren, eta baita ere ariketa hori zertarako nahi dugun gizartean. Nahi dugu elkarri ezberdintasunak gehiago markatze aldera, edo nahi dugu gauzak baketze aldera. Eta baketu ingo dugu, aitorpena baldin badago, eta berdintasun printzipioaren arabera hori guztia gobernatuta baldin badago, ez? Hortik joango nitzateke ni. Pixka bat ere aurrera eginez orain galdetuz elebidunez egingo dugu. Oraintxe, galdera pare bat edo hiru bat botako izkitu dut jarraian, ze uste dut bata bestearekin lotuta dagoela. Bai? Orduan, alde batetik, ahora, actualmente, en el proceso de paz de Euskal Herria, ¿qué balance haces ahora de la progresión que está teniendo? ¿En qué punto nos encontramos en esa progresión? ¿Y cómo de bien o de mal estamos y cómo miramos o debemos mirar al futuro en todo el tema de la reconciliación, convivencia, que son palabras que se utilizan mucho, pero no tiene que quedar en lo teórico? Bueno, como decía Laura también, ¿no? Pues aquí hay mucha gente que en muchos temas tenéis más experiencia que yo y también más conocimientos. Y bueno, yo voy a dar una visión apretada, a ver si la puedo hacer bien, ¿eh? Intentar sacar una foto de cómo veo yo un proceso de paz, ¿no? Como en puntos distintos, haciendo una reflexión, ¿no? A ver si es válida y ayuda a algo, ¿no? Primero diría que también ha salido un poco en anteriores intervenciones, ¿no? Nosotros aquí hablamos de proceso de paz, pero ya sabemos que otros no hablan de proceso de paz, ¿no? O sea, que hay como un punto de partida que ya nos divide, ¿no? Que es parte de la herencia del pasado, ¿no? Eso lo decía muy bien Carlos Martín Beristain. Cuando hay discusiones terminológicas es porque no se quiere hablar del fondo del problema, ¿no? Entonces, bueno, pues hablemos del fondo. O sea, a mí no me importa tanto hablar de proceso de paz o de convivencia, pero yo sí creo que quizás es un momento también de quitar una de las
de las losas que había en el pasado, que parece que para hablar de estos temas no se podía poner contexto, ¿no? Porque el contexto como que relativizaba las cosas, ¿no? Yo creo que sí que es importante reivindicar primero la complejidad de los procesos de violencia, ¿no? Y eso no tiene nada que ver ni con justificaciones ni con banalizaciones, ¿eh? Y pensemos en Espejo, pues cuando a Guterres le pidieron que condenara la actuación de Hamás, que a mi juicio son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuando entra en territorio palestino, israelí, y empieza a matar gente, ¿eh? Sin ningún tipo de atención a que sean niños, a que sean, bueno, pues está cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, lo condena sin ningún problema, pero luego dice, pero esto no, dice en inglés, esto no sale en un vacío, ¿no? In a vacuum, dice, ¿no? Y que le quisiera poner contexto, genere una reacción furibunda, ¿no? Por parte de el gobierno extremista de Israel, ¿eh? Porque en Israel hay mucha gente que piensa de maneras distintas también, pero bueno, un gobierno extremista de Israel le dice que es cómplice del terrorismo, ¿no? Y yo creo que esa especie de primer freno de mano en el que parece que en estos temas si te metes pues no puedes desplegar un análisis un poco más profundo, pues tendríamos que romperlo, cada uno con sus diagnósticos, pero no automáticamente siendo tachado de que, bueno, es que ya empiezas a no querer llamar a las cosas por tu nombre, ¿no? Yo creo que uno de los legados de las polarizaciones políticas, de la violencia política, es la simplificación extrema que nos ayuda a que cada uno esté en un bando. Y eso hay que romperlo, y se empieza a romper también por las palabras, ¿no? Entonces yo sí creo que en este proceso de paz, a mí siempre me había gustado la expresión proceso de paz, las palabras como reconciliación, que luego se han transformado, no pasa nada si hay otras. Los primeros procesos, planes de paz que se hacían con el Endacari Ibarretxe, etcétera, pues intentábamos hablar de reconciliación, todo eso era polémico, ¿no? Pero yo sí creo que bueno, pues que hay un proceso porque hubo unas violencias políticas. Y las violencias políticas o de motivación política, insisto, que lo decía antes también en euskera, tienen un efecto divisivo. Es decir, las familias ideológicas están ancladas en torno a realidades, hay quien practica o no practica la violencia, pero hay una cierta conexión y un cierto aislamiento entre las familias ideológicas. Y eso no creo que sea patrimonio de una familia ideológica. Habrá familias ideológicas con más o menos patrimonio al respecto, pero ha funcionado, ¿no? Entonces eso habrá que romperlo, ¿no? Y para romperlo pues se pasa de una fase de transición, entro en el diagnóstico, ¿no? Que es bien simple, ¿no? Hay fase de destrucción, de violencia desatada al nivel que fuera. No tenemos un nivel de violencia, ha sido dramático y es durísimo y a cada persona es tremendo, pero no tenemos un nivel de violencia de una guerra abierta, de realidades que estamos viendo en el mundo, pero teníamos una realidad de violencia y en un momento dado se para, ¿no? Se para, vamos a poner en torno al 2011, se para la violencia de ETA, también se paró inmediatamente el tema de torturas, etcétera, empezó a funcionar de otra manera. Para otras cosas no, pero por ejemplo la Audiencia Nacional, las incomunicaciones, la forma de practicarlas, empezó a bajar, no hay ya un volumen de denuncias de tortura a partir del 2011, o sea, hay como una fase primera en los procesos de violencia colectiva en donde se para. Entonces, hasta ese momento, todas las fuerzas van en políticas de intentar detener la violencia, ¿eh? Eso era, de una manera o de otra, intentar pararlo, ¿no? Algunos desde un diagnóstico muy contraterrorista, otros desde otros diagnósticos, pero bueno, todo era como a pararlo, ¿no? Luego entramos en una fase de transformación, ¿no? Y eso es la justicia transicional. Yo sí creo que hay justicia transicional, pero me importa poco si le tenemos que llamar así o no. Yo estoy convencidísimo que las dos leyes, la ley 12/2016 y la ley 19/2019 de Navarra, y de Euskadi, las que han creado las comisiones de valoración, lo que hacen es crear unas comisiones como mecanismo extrajudicial, porque no hubo justicia normalizada. Y entonces tienen que mirar hacia atrás una serie de legados. ¿Cómo es justicia transicional el tema de abusos de la Iglesia? Ahí está, es un legado, vamos a decir, no individual, sino colectivo, que tiene una ramificación social, tiene un impacto fuerte, entonces tienes que darle una especie de mensaje, de respuesta jurídica que no es la habitual. Unos le llamarán justicia transicional, otros no le llamarán, pero en el fondo tiene como esa especie de diagnóstico debajo, ¿no? Y por tanto empieza la transformación, ¿no? Y una de las características que yo creo que se produjo en el caso vasco es que las políticas
que luego vienen en la tercera fase, que son ya la de reconstrucción, reconstrucción del tejido social, se puede decir, otros dicen convivencia, otros dicen reconciliación, me da igual, es cambiar el chip o intensificar el cambio del chip, porque habría personas que antes ya tenían el chip bien puesto, otras, no importa, pero como sociedad hay como una especie de un antes y un después, vamos a intentar transformar, ¿no? Vamos a intentar reconciliar, ¿no? Y ahí se produce, bueno, pues todo una serie de características particulares de cómo se articula eso. Yo creo que una de las especificidades del proceso vasco, conectado con las políticas del Estado español, es que las políticas de víctimas se habían adelantado muchísimo antes, ¿no? Hay veces que hay una violencia, hay una transformación, y entonces empiezan a implementar políticas de atención a los damnificados, ¿no? En el caso vasco, lógicamente, cuando estaba ETA funcionando, deberían haberse puesto desde el principio quizá políticas de víctimas, ¿no? Pues empezaron en 1999, la fuerte, la ley de víctimas de terrorismo empezó en el 99, sí hubo otras normativas anteriores, como ley fuerte empezó en el 99 y luego se consolidó en el 2011, pero empezaron con mucha fuerza antes incluso de que se parara la violencia, ¿no? Y bueno, pues eso genera también, y aquí entro en claroscuros, no voy a intentar hacer como trazos de qué creo que han sido pasos adelante y qué creo que son pasos que quizá son deberes que nos quedan por recuperar, ¿no? Por superar. Las políticas de víctimas eran necesarias porque había gente que estaba sufriendo, particularmente las víctimas de ETA respecto de lo que son las políticas de acompañamiento a las víctimas del terrorismo. Pero es cierto que esas políticas arrancan en un contexto en el que se reduplica increíblemente lo que es la normativa contraterrorista. Porque fue el año 2000, entre el año 2000 y 2003 hay un cambio radical de lo que fue el contraterrorismo. Había contraterrorismo desde el minuto uno, cuando, vamos a decir, se aprueba la Constitución, pero hay un cambio radical que va incluso más allá de estándares de derechos humanos, como luego se ha visto, que cambia el paso, ¿no? Entonces, por recordarlo así, abuela pluma, se cambia el código penal de raíz, se amplía sustancialmente lo que era terrorismo, es decir, lo que era kale borroka, etcétera, que al principio estaba fuera del terrorismo, queda incorporado dentro. Todos los delitos de expresión, apología, etcétera, se reactivan. Muchos delitos, vamos a decir, de cooperación con cooperación financiera, etcétera, lo que yo llamaría capas de cebolla exteriores a lo que es un núcleo de comandos, todo eso se convierte en terrorismo. Ese era el paquete sustantivo, pero hubo un paquete procesal. La Audiencia Nacional amplía totalmente sus competencias, incluso a menores. El tema penitenciario, bueno, pues el cumplimiento íntegro de las penas, Ley Orgánica 7/2003, con un envenenamiento, a mi juicio, de lo que son los estándares democráticos de reinserción, en donde se introducen, por simplificar, paquetes más de tipo edificante, de máximos, arrepentimiento, etcétera, como requisitos que bloquean el tercer grado, la libertad condicional, pero también los macrosumarios, la ley de partidos políticos, que ya, no, así como en términos futbolísticos, ya le comió el terreno Garzón con los macrosumarios, pero luego vino también la ilegalización con partidos políticos, ¿no? Entonces, en ese clima, cuando aterrizaron ahí las políticas de víctimas, hay una parte necesaria que yo creo que es buena, que hay que reivindicar, que hay que profundizar y hay que preservar hoy, de resarcimiento individual, de acompañamiento, etcétera, pero había una parte, lo voy a decir así por simplificar, de contrainsurgencia. La política de víctimas también se empleó para un debate de enfrentamiento ideológico, de quién era la ideología que podía ser responsable, y ahí en esos responsables estaba la izquierda abertzale, estaba el nacionalismo ordinario, había mucho debate que al calor de las políticas de víctimas, siendo paganas las víctimas, ¿eh? Aquí distingo quiénes son los políticos que hacen las políticas de víctimas y quiénes son las víctimas que reciben las prestaciones. Pero todo eso, por tanto, esa característica de adelantar las políticas y que las políticas estaban en un contexto, vamos a decir, muy contraterrorista, pues luego lastraron, ¿no? Entonces, parte buena, yo creo que esas políticas de víctimas en la parte resarcitoria, de acompañamiento, de reconocimiento, de prestaciones psicológicas, acompañamiento psicológico, de indemnizaciones, está bien. También debería estar bien en el tema de reconocimiento. No tengo tan claro que tengamos que
incidir tanto en el tema de homenajes. Y ya sé que me meto en un charco muy complicado, ¿eh? Porque no es lo mismo, ¿no? Yo creo que todas las víctimas tienen derecho a ser reconocidas. Y los homenajes es otra cosa, ¿no? Entonces, si se meten, si todas las víctimas van a homenaje, entonces, de la mano de este problema está el problema de la víctima-victimario, ¿no? Que víctimas-victimarios, bueno, pues se introdujo como una categoría que bloqueaba, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, que las leyes de víctimas que estaban pensadas para el terrorismo, de hecho luego se bloquearon respecto de lo que no eran terrorismos de ETA, o los que no eran terrorismos de ETA muy difícilmente han podido ser reconocidos a través de esas leyes, por la forma de interpretarlas, ¿no? Y ha tenido mucho que ver con esa construcción de la categoría de víctima-victimario, ¿no? Hay un profesor de la Universidad de... No me acuerdo ahora si es de... Bueno, en Belfast, ¿no? Que habla precisamente de esa categoría como una categoría muy tóxica, ¿no? Porque es una categoría también de conducción de vida, ¿no? Si a una persona la han torturado, a una persona la han matado, ¿por qué tenemos que hacer un análisis de conducción de vida para reconocer? Me da igual, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo que va a generar un pánico moral. Melitón Manzanas, pues era un torturador, pero si lo han matado, pues lo han matado, ¿no? Ahora, yo no voy a hacerle un homenaje a Melitón Manzanas, ¿no? Pero reconocerle que le han matado... Ya sé que esto escuece, ¿no? Pero ahora miremos en otras direcciones. Entonces, yo creo que el reconocimiento de las víctimas es algo sano para la sociedad y a veces pues llegamos a casos muy difíciles, pero otra cosa es el homenaje. Entonces, cuando hay víctimas que no se reconocen, pero otras que se homenajean, y cuando esto es una regla de conducta, pues es un manejo, yo creo, inadecuado de las políticas de víctimas. Creo que sería deseable en esta materia evolucionar hacia unas políticas de víctimas que vayan con un trazo un poquito más fino, ¿no? Respecto del reconocimiento, con claridad, y quizá el tema homenaje, que tiene otro tipo de connotaciones, bueno, pues que se vaya neutralizando o cifrando hacia algunos comportamientos heroicos que se puedan producir en personas, que eso es reconocible, pero no sé si eso tiene que ser una cuestión de política pública así, ¿no? Otros aspectos de claroscuros, ¿no? En el paquete que tiene que ver con la verdad, pues yo sí creo que la gran noticia, la buena noticia, y no porque esté yo en la comisión, porque esa comisión es durísima, bueno, durísima es relativo en la vida, ¿no? Porque es duro, ¿no? Pero si hablo de las distintas actividades laborales que tiene que hacer un profesor de derecho, ya les aseguro yo que no es un trabajo fácil, pues porque son realidades muy, muy complicadas, ¿no? Pero yo creo que es una buena noticia, aunque tiene... La buena noticia es que existen, porque eran víctimas que no tenían lugar, no existían, no había una ventanilla, no había... Y de hecho siguen existiendo del Ebro para abajo, siguen no existiendo del Ebro para abajo, bueno, pues nacen, ¿no? La parte negativa es que no tienen un apartado de justicia penal, porque no hay competencias, ¿no? Y no es que yo quiera ahora reproducir los juicios, pero la forma de investigar es la de una comisión administrativa en donde no te permiten establecer autorías concretas, sino que tienen que ser semiconcretas. Es una interpretación más progresiva de la ley. Entonces, tienen sus limitaciones. Entonces, un paréntesis, vuelvo a los perpetradores. Bueno, pues si hay que hablar de perpetradores, con esa ley no sé a dónde vamos, ¿no? O sea, entonces, no puedes tener una ley para unos y otra ley para otros cuando son paquetes de realidad que son iguales, ¿no? Porque hay muertos y porque hay heridos, ¿no? Entonces, bueno, esas leyes, la parte positiva es que están, y no es poco. A veces, una vez que lo tenemos, pues queremos más y se nos olvida que existen, que no nos olvidemos de por qué son tan válidas. Pues acaso a alguno se le olvida que antes de nacer las intentaron enterrar por tierra, mar y aire, jurídicamente. O sea, hubo una batalla jurídica por intentar declarar su inconstitucionalidad, su ilegalidad, y sigue la batalla jurídica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una pequeña ventanita, ¿no? Que yo creo, además, que cuando emerge la verdad es muy difícil de parar. Porque se puede parar en el debate político a veces, pero si detrás de la verdad hay personas, pues como ha pasado en tantos ámbitos de la vida, ¿no? Violencia de género, abusos sexuales... Pues si es que hay personas, todos las miramos y entendemos lo que pasa. Y hay una empatía, y esa empatía construye política. Entonces yo creo que, aunque es una ventanilla, vamos a decir, desde el punto de vista jurídico, en comparación con lo que debería haber sido, que es una justicia penal, en orden, etcétera, luego con generosidad, pero con establecimiento de responsabilidades, pues ahí hay trabajo por hacer, ¿no? Voy acabando con algunos puntos
de algunas valoraciones, ¿no? Presos. Bueno, a mí me da, parece así como que es difícil, ¿no? Hablar de cosas buenas o malas en campos de sufrimiento, ¿no? Porque las personas presas son personas que están haciendo frente a una responsabilidad, hay unos dramas detrás, pero yo creo que ha habido avances, ¿no? O sea, lentos, ya se decía antes, ¿no? Igual más lento de lo que se hubiera querido, pero bueno, pues se acabó con el acercamiento, se acabó con la dispersión, con el alejamiento, los primeros grados que se utilizaron como castigo, y esto es uno de los patrones colectivos de violación de derechos humanos que en su momento también, en términos de responsabilidad institucional, alguien tendrá que asumir, porque el primer grado es un primer grado excepcional para un análisis individualizado de las personas que puedan ser peligrosas, y eso no se puede hacer con un cartabón desde el asesinato hasta la apología del 578 del Código Penal y meterlos a todos en la misma vereda, ¿no? De lo que era un primer grado, con unas condiciones muy duras de aislamiento, con un control de las comunicaciones, con una aproximación legal y no legal, sino de legal, valiéndose de los ámbitos de discrecionalidad administrativa, pues muy intrusiva respecto de los derechos del preso, eso también se ha cancelado, ¿no? Hubo algunas cancelaciones que vinieron gracias también al trabajo de corrección de los estándares violados de derechos humanos de ese paquete del 2000-2003, cumplimiento íntegro de las penas, doctrina Parot, con el caso del Río Prada, año 2013, forzando a la excarcelación, que es muy excepcional para un Estrasburgo. El Estrasburgo te da la razón y punto, que no es poco, y a veces te da una indemnización, justificada, o sea, una satisfacción pecuniaria, ¿no? Porque es una responsabilidad internacional de Estado. Estrasburgo no establece responsabilidades penales, pero por lo menos cuando ya la víctima no tiene a dónde ir, le pueden dar la razón, que a veces es bien reparador. Pero excepcionalmente a veces se va más allá, y en este caso se fue y se dijo, es que hay que excarcelarles, porque ese cómputo de máximos, por muchos argumentos circulares que se hicieran, suponía una aplicación retroactiva de facto mediante una interpretación jurisprudencial. Ahí también se han corregido cosas, ¿no? Pero queda el paquete de la Ley Orgánica 7/2003. Sigue quedando. Y no es que no se está pidiendo nada del otro jueves, se está pidiendo simplemente un estándar de reinserción normalizado, que yo resumiría de la siguiente manera. Yo creo que cualquier preso, también los presos de motivación política, se les puede exigir una responsabilización por lo que hicieron, ¿no? Una responsabilización. Y a veces también esa responsabilización se traduce a través de la actitud ante las responsabilidades civiles, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso puede ser más o menos razonable. También hay una parte retributiva cuando son delitos muy graves. No aceptaríamos, aunque lo hemos aceptado, ¿no? Ya en el caso de las víctimas del Estado que andan sueltos por los responsables, pero si se mata, tiene que haber algún mínimo contenido retributivo, ¿no? Pero luego, a partir de ahí, lo máximo que se le puede exigir y lo que se le debe exigir a un preso es el cumplimiento externo, el respeto externo de la ley penal, que es lo mismo que se nos pide a todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos aquí. Yo no sé si pagáis o no pagáis, o yo o quien fuera, impuestos. Y no sé con qué ilusión, ¿eh? Pues hay quien puede pagar impuestos porque dice, yo creo en el Estado social y cada impuesto que pago sea donde va. Y hay quien dice, pues yo no tengo más remedio que pagar y pago porque si no, pues puedo acabar en la cárcel. Pero nadie le va a pedir una conducción de vida ni un análisis de su convicción ética respecto de si tiene que pagar o no impuestos, ¿no? No sería estéticamente muy saludable que una persona dijera, pues, que paga los impuestos precisamente porque si no va a la cárcel, ¿no? Pero no es exigible. Entonces, bueno, esto sirva un poco para relajar, pero para ahora volver. Yo no es que sea antiético, el derecho penal no es antiético y el derecho en general no es antiético, pero nos metemos en esa pelea forzada de que parece que si dices, no, es que no tienen por qué arrepentirse, no es que estamos haciendo apología de que no se arrepientan, sino que hay campos de cuál es la actitud de cada persona respecto de los delitos que ha podido cometer, cómo lidia con ello, no es exigible desde lo que es la administración del Estado, que tiene la sujeción de los presos a su disposición con todo el poder, no le puede exigir que se arrepienta. No hay mecanismos forenses para que ese arrepentimiento se pueda materializar de manera coactiva, me refiero, ¿no? Luego hay una posibilidad de que la gente, si se arrepiente, pues eso puede ser un beneficio, pero tienes que exigir a que las personas se arrepienten. ¿Y eso cómo se dosifica? ¿Y quién certifica que se ha arrepentido o no? O sea, yo creo que tendríamos que intentar cambiar la terminología en positivo, y esa es la parte que queda por hacer,
no tanto enrocarnos en arrepentimiento sí o no, no, cumplimiento externo de la ley, ¿no? Usted se va a reintegrar a la sociedad con el compromiso firme de que no se va a volver a recurrir a la violencia, pues eso es simple y llanamente el compromiso de no reincidencia, que se puede dosificar respecto de otros indicadores, que no tienen por qué ser indicadores edificantes que a ningún ciudadano se le pide, ¿no? Ya sé que esto es difícil, es un debate difícil, porque parece que vas contra la ética, pero insisto, hay una ética de fondo y unos requisitos mínimos, ¿no? Habría que limpiar ese paquete de la Ley Orgánica 7/2003 con un cambio legislativo, va a ser muy difícil. Yo no sé si podrá en su momento haber correcciones que puedan venir desde el propio Estrasburgo, ¿no? Porque todo eso se ancla también en el principio de reinserción, que mira a los presos como personas que tienen dignidad. Y en la medida en que tienen dignidad, porque son personas, tienen que tener oportunidades. Hasta ahí se llega. Eso, a eso llega el Estado social de derecho, ¿no? Y acabo de verdad con dos o tres consideraciones. En tema de educación en derechos humanos y de institucionalización, ¿no? La educación en derechos humanos está un poco perdida y es parte de lo que son las garantías institucionales también. Cuando se habla de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, la educación siempre sale a colación en cualquier problema social, ¿no? Yo creo, y por no aburrirles, pero creo que eso merecía una aproximación seria de lo que es tomarse en serio los derechos humanos en la educación. A las escuelas no se puede ir cada uno con su problema, ahora habla de esto, ahora habla de lo otro. Cada vez que hay un problema, sin querer, cargamos a los profesores de primaria, de secundaria, con más y más contenidos, ¿no? Un plan serio de educación en derechos humanos es un plan transversal que hace un análisis del currículum, de las actitudes y que engloba todo lo que son las actitudes de derechos humanos en un plan sistemático. Y luego dentro de ello puede haber programas particulares, ¿no? Yo creo que el programa de víctimas educadoras es un buen programa, pero desde un punto de vista global no dejaría de ser un parche si preguntáramos, ¿nos estamos tomando en serio como país los derechos humanos? Creo que no hay ninguna trampa en dejar claro que la educación en derechos humanos debería ser un plan. En su momento se hizo un plan en el gobierno de Ibarretxe e incluso se fue reconocido por Naciones Unidas como una de las mejores prácticas, ¿no? Porque se hizo con toda la buena fe, aunque no era un momento en el que se pudiera hablar de esos temas, porque eran temas, estaba tan polarizada la sociedad que no hubo espacio para darle una oportunidad de buena fe, ¿no? Pero luego la mala noticia es que cuando pasó ese plan, y luego vinieron otros gobiernos, de distintos signos además, nunca se recuperó la idea de un plan sistemático. No digo que no se hagan cosas en derechos humanos, ¿eh? Que se hacen. Sí que se recuperó el plan de víctimas educadoras, que es un programa parcial, ¿no? Pero no esa idea de cómo tratamos los derechos humanos, ¿no? Que tiene tantos angulares en nuestra sociedad. Creo que ahí hay un déficit de planificación, de tomarlo en serio y de ordenar el tema, no necesariamente para cargar con más cosas, sino para reunir todas las que tienen que ver. Y acabo con una valoración del tema institucional, ¿no? Cualquier país que quiera tomarse en serio sus legados de derechos humanos o la convivencia o el proceso de paz, como lo queramos llamar, necesita una institucionalización. Porque luego la sociedad, claro que tiene que haber implicación civil, etcétera, pero también nos cansamos, hay cambios generacionales, hay momentos de saturación, acaba la violencia, la gente respira, quizá no quiere durante años, pero tiene que haber un motor, tiene que haber una planificación detrás, ¿no? Y dentro de lo que cabe hubo una buena institucionalización, es decir, había un sitio en el organigrama de nuestras instituciones, por lo menos aquí, estaba la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Víctimas, luego eso se elevó a la Secretaría General de Paz y Convivencia, dándole el máximo nivel, y luego ha bajado de ahí, ¿no? Le pasó lo mismo a Emakunde, que bajó, luego ha subido. Bueno, esa institucionalización hay que preservarla, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque garantiza que todos estos temas tienen un motor, ¿no? Y dentro de ello, y acabo, hay un punto que es el punto de Gogora, ¿no? Que Gogora fue aprobado como una ley. En realidad, Gogora, a diferencia, por ejemplo, del Instituto de Memoria Navarro, tiene un nombre que no es solamente memoria, sino también derechos humanos. Bueno, nació como una institucionalización, como una especie de motor adicional, ¿no? Hay unas direcciones de derechos humanos que se encargan de que el Ejecutivo haga trabajos en esta materia, pero también vamos a poner como un organismo que tenga más fuerza, ¿no? Yo creo, y no es una crítica pasado, sino un deseo de futuro, creo que Gogora debería
neutralizarse en términos institucionales según los principios de París. Es decir, el director o directora tendría que ser nombrado mediante criterios de no adscripción ideológica, y ya sé que eso no evita que quien lo ocupe va a tener un corazoncito, y porque nadie somos neutros, pero por lo menos hacer el esfuerzo de establecer una garantía institucional de que quien ocupe ese puesto tenga que ser una persona que, en principio, pues como hay en Naciones Unidas tantos órganos de control que tienen unas características para ser seleccionados, que se guarden las apariencias, ¿no? Que no sean personas que estén adscritas a un partido político. Y no porque luego una persona de un partido político no pueda hacer incluso mejor labor, sino por la estética de que sea un órgano que esté neutralizado en términos políticos. No debe ser Gogora un órgano de ejecutivo. Tiene que estar alojado en el ejecutivo, pero tiene que tener una autonomía funcional. Pues como hay, como los órganos de control, por ejemplo, que hay en policías, o tiene que tener otras garantías institucionales como un presupuesto blindado, no capacidad de remoción. ¿Por qué? Porque si confiamos que va a ser un motor de políticas en un tema tan sensible, tiene que tener un equilibrio. Y a cabo, no puede ser que oigamos que ahora van a hacer esto, van... No, no, la memoria la hacemos nosotros, todos y todas, con nuestras contradicciones. Y luego, por supuesto, que tiene que haber un liderazgo y una gestión por parte del Ejecutivo, pero tiene que ir de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? O sea, la memoria no se hace por decreto de arriba abajo, ¿no? Y para evitar también esas tentaciones, creo que habría que progresar en una institucionalización de Gogora que fuera más neutra, una modificación de la ley con algunos retoques que permiten que tenga un blindaje, ¿no? Como si fuera una institución nacional de derechos humanos distinta del Ararteco, pero que cumpla aquí la función de, bueno, pues de colocarnos hacia el futuro en un trabajo sistemático. Acabo. Yo miré en Alanda.